cuánto gana el youtuber Inocente Duque, o más bien la youtuber, ya que hizo un cambio de género. El youtuber cuenta con 268.000 suscriptores y ha subido 575 videos hasta la fecha. Sus videos son muy populares, tenemos el más reciente con tan solo 17 horas 53.000 visitas. Y encontramos videos muy populares como el siguiente de Iker Jiménez con más de 200.000 visitas. Tenemos vídeos muy viralizados y además sus vídeos son muy apoyados, tienen muy buena duración, superior a los 8 minutos, por lo que puede poner más cantidad de anuncios, por lo tanto generar más ingresos. Empezó a subir vídeos hace más de 7 años, podemos observar cómo ha mejorado sus vídeos, tanto la duración como la calidad de los mismos. Y entre los vídeos más populares tenemos el siguiente con 448.000 visitas, que subió hace un año, o tenemos el intento de entrar en el ministro de igualdad como mujer y pasa esto con 370.000 visitas. Y en tercera posición, un video que ya subió hace más de 5 años, 370.000 reproducciones. A lo largo de estos 7 años que lleva en la plataforma de YouTube, ha generado 36.500.000 visitas. Y en el último mes ha logrado una cifra muy buena, 1.247.000 reproducciones, un 350% más que el mes anterior, y lo podemos apreciar en el gráfico semanal, como estaba obteniendo muy pocas visitas hace unas semanas y parece que ha tenido muy buenos picos estos últimos días. Y en el gráfico histórico apreciaremos la evolución de su canal. Podemos ver que es muy volátil el tema de las visitas. Hay meses en los que tiene muy pocas visitas, menos de 100.000, y meses donde supera las 2 millones de visitas. Parece que este mes de junio ha generado muy buenas visitas respecto al mes anterior, que tan solo generó 392.000 reproducciones. Así que cada mes varía mucho sus ingresos, y canal muy volátil, depende de si se viraliza un vídeo o no, ya que son temas actuales, temas de tendencia, temas de noticia. Y vamos a ver cuánto gana Inocente Duque en YouTube. Vamos a calcular cuánto dinero ganan los últimos 30 días gracias a la publicidad de AdSense. Anotamos las visitas generadas en el último mes, 1.247.000 reproducciones. Y esta cifra la dividiremos entre 1000 para saber el CPM, que es lo que paga YouTube cada 1000 visitas. Y teniendo en cuenta que se trata de un canal de noticias español, que la mayoría de su público es de España y que los vídeos tienen una muy buena duración, superior a los 8 minutos, vamos a poner un CPM aproximado de 1.2 dólares cada 1000 visitas. Por lo que en este último mes habría generado la cantidad de 1.496 euros de ganancias. Estos serían los ingresos, pero tened en cuenta que el mes pasado tan solo generó menos de 400.000 visitas, por lo que es muy volátil, ya que tan solo habría generado poco más de 480 euros de ganancias, así que cada mes varía mucho sus ingresos. Déjame en los comentarios si eres seguidor de Inocente Duque. Yo me acabo de suscribir para no perderme nuevos videos, así que os estaré leyendo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.